Bueno, cariño, que nos vemos en un par de días, ¿vale? Que voy a estar por aquí. Si llaman del trabajo, que estoy muy malo, ¿vale? Y tengo agua, creo que tengo víveres, no te preocupes. Si ves que dejo de subir vídeos, entra porque es que me ha dado un chungo, ¿eh? Y mira a saber qué ha pasado. Venga, hasta luego. Bueno, bueno, gente. Ya los tenemos aquí. Parecía que no llegaba el día. Feliz día de las PlayStation VR 2 para todos, supongo que las estáis yendo a buscar, las tenéis ya, las estáis probando, las estáis disfrutando. En el día de hoy, el plan en principio, vamos a hacer un pequeño unboxing. Siempre he pensado que los unboxing pueden ser un poquito aburridos. Vamos a hacerlo ligerito, rapidito, vamos a ver un poquito el contenido y cómo son los materiales y tal. Y luego me gustaría probar Horizon, me gustaría probar Gran Turismo y me gustaría probar Resident Evil Village, ¿vale? Va a ser un poquito lo que vamos a probar hoy. Ya en la noche, sobre las 10, me gustaría hacer un directo con los que queráis estar y comentar impresiones, ¿vale? Hablar con vosotros. Creo que nunca he hecho un directo así, simplemente hablando, y comentar qué tal ha sido la experiencia. Si os ha gustado, si no, puntos fuertes, bueno, lo que, lo que hemos vivido durante el día de hoy. ¿Vale? Así que vamos a empezar abriéndola y vamos a ver qué tal está. Dentro de la caja hay otra caja, sorpresa. Ay. Vale, pues tenemos la caja 2, vamos a abrirla a ver qué tal. Me da bastante curiosidad, aquí tenemos un conector, ahora veremos para qué es, igual es para cargar los mandos. Me da bastante curiosidad el tema del audio, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona porque es un tema que eh, tengo bastante interés, a ver si es compatible con los auriculares que tengo yo o vamos a ver cómo funciona. Aquí en esta bolsita vienen los auriculares eh, por defecto, ¿vale? Son auriculares, eh, vamos a abrirlo. Vale, pues estos son los auriculares que vienen por defecto, ¿vale? Tienen aquí un pequeño jack, supongo que lo veis, este de aquí, ¿vale? Y esto para conectarlo eh, al, directamente al dispositivo y esto nos lo ponemos en los oídos. Lo que pasa es que yo no sé si estos eh, pequeños auriculares nos van a dar una gran calidad de audio. Lo probaré y lo compararé con eh, los auriculares que tengo yo, que son 7.1, sonido envolvente y tal, ¿vale? Veremos a ver esto realmente cómo funciona. Viene todo muy bien embaladito. Esto se puede abrir sin romper, creo que sí. Por cierto, en principio los mandos vienen descargados, ¿vale? Así que lo primero que vamos a tener que hacer es cargarlo. Creo que se cargan en una hora. ¡Hostia, qué raros! <laughs> vale, tienen la correa para meternos la mano. Tienen un diseño súper chulo, ¿eh? Muy futurista, muy tecnológico. Y, eh, bueno, nos van a ofrecer la vibración háptica, la, la, los gatillos adaptativos, que según lo que hagamos, pues, van a tener un tipo de respuesta u otra. Me gustan los materiales, están guapos. Y el diseño está súper bonito, ¿eh? Si los comparamos, ¿vale?, con los mandos eh, de Quest, ¿vale?, de Quest 2, vemos un poquito la diferencia, ¿vale? Es una, una, una evolución bastante notable. Podéis ver el mando como es y este que es de la misma mano. ¿Vale? Es cierto que el aro, ¿vale? es bastante más grande que los de las Quest, pero me lo esperaba más grande por comentarios que he oído. Si os fijáis, realmente, bueno, desde mi punto de vista no no me sobra tanto. Yo lo veo bien. Habrá que ver qué tal funciona, por ejemplo, a la hora de manipular cosas que tengamos que juntar las manos, por ejemplo, el arco y todo esto, ¿vale? Pero bueno, podéis ver un poco la diferencia de tamaño, ¿vale? De cómo es uno y cómo es el otro. Bueno, y aquí tenemos el visor. Vamos a ver cómo es. Vale, tiene un cable, eh, es de 4 metros. Yo, en principio, tengo la, la, la PlayStation a medio metro, o sea que, o menos, no me hace falta tan largo, pero bueno. Lo digo por si estáis jugando en el comedor o estos sitios que necesitáis más espacio, pues vais a tener de sobra. Y aquí tenemos finalmente el visor. Bueno, de entrada me parece pequeño, no lo veo, es especialmente grande ni voluminoso. Vale, aquí tenemos los agujeritos para meter, a ver si se ve bien. Vale, aquí tenemos los agujeritos para meter los, los auriculares. Que ahora veremos esto realmente si funciona bien o no. Vale, aquí tenemos una ruedecita también para girarlo, como en el primero podemos apretar también para, para hacerlo más grande. Y en principio me llama la atención, por ejemplo, toda esta parte ¿vale? que está hecha para que no nos entre nada de luz. ¿vale? Incluso en la zona de la, de la nariz está muy bien, muy bien puesto todo esto para que por la nariz tampoco no nos entre luz, que en la primera vez pasaba un poco. Lo veo bastante compacto, lo veo bastante chulo. Vamos a probar la comodidad. Por cierto, me llama bastante la atención los pantallotes, ¿vale? Es bastante, bastante grande. Se ve muy grande la pantalla. No sé si lo lleváis a ver, pero tiene un buen tamaño. Vamos a probarlo. ¿Vale? Si apretamos el botoncito este que hay aquí, pues podemos expandir el visor, ¿vale? Como pasaba con el primero. Para los que tengáis megacabezas, ¿vale? Y ajustarlo luego como, como os vaya bien. Y la rueda supongo que será para apretarlo, ¿vale? Bueno, de entrada os tengo que decir, no sé si me las estoy poniendo bien, pero eh, no me resultan tan tan cómodas como las PlayStation VR originales. De hecho la diadema me está cayendo al cuello. Vale, es que me las estoy colocando mal. creo que tengo la cabeza deforme. ¿Vale? No sé qué no sé si es que lo estoy haciendo mal, pero de entrada noto que pesan más, ¿vale? Se me caen, se me clavan en la nariz y por otro lado noto que la diadema me está yendo al cuello, en vez de irme aquí. Si hago así, que vuelvan así, pero entonces noto mucha presión en la cara. ¿Vale? Supongo que necesito encenderlas, necesito ver, ¿vale? cómo estoy viendo para eh, estar seguro de que me las estoy ajustando correctamente. De hecho, es que noto como literalmente como si se me cayeran hacia abajo. Será cuestión de acostumbrarse, pero desde luego, yo es que noto que se me caen hacia abajo. O sea, no, no, no se me sujetan. La, las estoy aguantando con la nariz. Qué sensación más rara. Y si las aguanto aquí, no creo que sea así como se tiene que poner. La verdad es que me está costando ponerlas. Acostumbrado a las Rift y a las PlayStation VR 1, estas me está costando ver cómo se pone bueno ahora cuando las encendamos probaremos mejor en la parte de abajo tienen un botón de encendido esto que debe ser el micrófono vale y deben tener algo también para ajustar supongo la el, igual es la, la, la distancia entre los ojos y tal vale tienen aquí también el sensor bueno pues vamos a probarlas me he pillado también la estación de carga vamos a ver un poquito cómo es en principio aquí nos viene también la base, ¿vale? Aquí tenemos la base. Aparentemente eh, se tienen que conectar aquí. Veis que hay estos pinchitos, ¿vale? Los dos mandos. Se tiene que abrir una tapeta, tiene el cable de conexión a corriente, tiene un transformador, ¿vale? Para conectarlo bien. Y como veis en este dibujo, si sale bien, ¿vale? Habría que desconectar estos eh, taponcitos que tienen los mandos. Para eh, conectarlo aquí a la base, ¿vale? Voy a ponerlos a ver qué tal. Vale, no hay que desconectarlos, ¿vale? En, en, en la cajita esta nos vienen estas dos piezas que nos sirven de adaptador entre la base y los mandos, ¿vale? Vamos a colocarlos. Esto tiene que venir aquí, ¿vale? Le insertaríamos la piececita en el mando. Y ahora esto, en teoría, por contacto. ¿Vale? Si lo ponéis en la posición correcta, queda completamente insertado. ¿vale? Fijaros que aquí delante tenéis una muesca que es donde iría apoyado la parte del mando, ¿vale? Ahora en teoría está bien conectado. Ahora lo conectaré a la corriente y a ver si carga esto bien. Creo que como digo, tardan una hora y en teoría la duración de la batería es de 5 o 6 horas, ¿vale? Lo cual está bien. Cuando conectéis las PlayStation VR 2, os va a pedir conectar los mandos para emparejarlos y calibrar el visor. Tendréis que calibrar el seguimiento ocular, lo cual es bastante guay porque vais a ver cómo responde el visor hacia donde miréis. Y también tendréis que escanear la habitación. Simplemente moviendo el visor de un lado a otro os hará un mapeado de vuestra habitación para saber si hay objetos cerca con los que os podáis chocar. Recordad que el visor también tiene un botón que directamente nos permite ver el exterior, pues necesitáis buscar algo de fuera, ver algo, hablar con alguien o lo que sea mola mucho pues nada gente vamos a cargar los mandos vamos a descargar el horizon y vamos viendo qué tal los gameplays que os voy trayendo vale nos vemos dentro de un rato hasta ahora